Hola, soy Pablico. Estamos en Sobran los Motivos por Canal 5, tu canal amigo. Dale, venite conmigo. Bien, bien, bien. Bueno, me encanta tenerte acá. Yo recomiendo estar en tu programa. Debo decir que lo miro siempre, así que me gusta estar acá. Bueno, contales a la gente qué estás haciendo ahora. Después nos vamos para atrás en el tiempo, sí. Pero ahora. Ahora estoy muy, muy abocado a lo que son los talleres de los chicos en los barrios más vulnerables de Rosario, dándole una mano a toda la nueva generación, le digo yo, para que tenga una herramienta para insertarse en esta música que está muy de moda hoy en día, todo lo que es el freestyle, el trap. Y ¿qué es el trap? A ver, yo te voy metiendo preguntitas en el medio. El trap es una música que hoy en día está muy de moda en todo el mundo, pero bueno, en Argentina tiene un furor muy novedoso. De hecho, hay estudios de revistas que vienen de afuera, ajá, a estudiar el trap de acá porque no pueden creer lo que está pasando con los chicos de acá, chicos de 15, 18 años que tienen 100 millones de visitas, o algunos pasaron hasta los Beatles en Spotify. ¡No! Sí, una locura. ¿Y el trap, entonces, qué vendría a ser? ¿Qué género vendría a ser? ¿Como un desprendimiento del hip hop? Sí, viene, en realidad es más electrónico, viene del dubstep y viene como, es como un sonido más de cocina. Uh-huh. El trap viene de las cocinas, aunque no lo creas, de droga de Estados Unidos, de esas cocinas así oscuras, de ruidos, de cosas. Sí, de ruidos, pero no de gente, ruido de las cosas que están trabajando. De las cocinas están laburando, claro. De un género muy, muy áspero. De hecho, tiene mucha apología a cosas que nosotros no estamos inculcando, por ejemplo, en los chicos. Por eso queremos diferenciar el trap de lo que es la cultura hip hop. Igualmente tiene una masividad y tiene una promoción que tal vez a lo mejor de cómo se creó, como vos lo explicas, de las cocinas de droga, ya esto hoy por hoy tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con otras cosas, sí. Ya incluso hay chicos que están vendiendo por primera vez lo que es el trap sano, así se diría. Sí, así se dice. Sí, que habla, bueno, por ejemplo, uno de los chicos lo bautizó así, ya que habla, por ejemplo, también de la inclusión, de los talleres, del amor, pero con sonidos del trap. No necesariamente dice el chico este que tiene que hacer trap y hacer apología de algo cuando uno le gusta, puede usar digamos, la exacto, le gusta la música. Le puede gustar y la le música, el instrumental y exacto. Él puede hacer una letra de amor. ¿Por qué yo tengo que respetar un algo que me bajaron incluso de Estados Unidos? Exacto. Si me gusta el ritmo. Exacto. Podemos adaptarlo a lo que a nosotros nos gusta, claro. Y en nuestro contexto también. Claro. Igual eso es lo que nosotros le inculcamos a los chicos. Siempre sí. Nosotros le decimos que tenemos que hacer una revolución porque el rap es una música de protesta, de interpelar, de revolución, pero que construyan desde el amor, desde el laburo. El rap es la música madre, estoy tratando de entender un poco el mundo, ¿no? De sí. Pablico y sí, toda sí, sí. La gente que cada vez es más se mete en lo que es el sí. Rap, ¿no? Sí, el rap es como la madre de todos. Es hoy en día la música más fuerte del mundo, ya te digo, en venta, en promoción, bueno, se adapta con el reggaetón, digo, hay como una mezcla también. Sí, igualmente la gente que es muy fundamentalista de la cultura. Hay no cosas quiere, que no, igual el trap tampoco le gusta. Ah, mira. Vos vas a boliche de hip hop donde hay gente sectaria de la cultura que cuando hay fiesta de trap no va. Ajá. Igual que el reggaetón, que lo asocian ellos más con la cumbia que con el hip hop. Sí, sí. Sin embargo, la gente de afuera lo asocia al hip hop con el reggaetón. Mm. Contame específicamente el tema de los talleres, porque hay mucha gente que no lo conoce y tal sí. Vez es una oportunidad, no solo de creatividad, sino como bien lo decías, de inclusión. Sí, aparte de los talleres, bueno, yo te cuento cómo viene todo porque es un eslabón muy largo en mi carrera, que bueno, que viene desde ya hace casi 20 años que nosotros empezamos laburando en los barrios. Yo empecé laburando en mi barrio, en Palme Graneros, cuando recién nos insertábamos en la música y a la vez queríamos dejar un legado y dejar algo para los chicos que nosotros veíamos ahí como le faltaban. ¿Qué veías? Y gente ¿qué que ves? Venía, me animo a decir, ¿qué sí, ves gente, actualmente? Mira, hoy en día mucho más con razón porque con la promoción que tenemos nos vienen a buscar. Y gente que no tiene para viajar, para viajes de séptimo grado,
gente humilde que no tiene para comer, menos va a tener para un viaje de séptimo grado. Nosotros lo que hicimos, organizamos un festival de hip hop, pero no nos gusta cuando nosotros juntamos la plata y después vos se las da, porque muchas veces cuando pasa de mano en mano se pierde algo a veces. Sí. Nosotros directamente pusimos a los alumnos y los profesores con los delantales, ellos a cobrar su propia entrada cuando la gente entraba. Y ¿cuándo fue eso? Eso fue hace un par de años que empezamos a usar esa modalidad para que también sea un ejemplo para otros que cobren directamente los chicos. Claro. No que la juntamos nosotros y después llega una parte. Es decir, shows con un fin solidario. Ya un fin solidario que siempre lo hicimos, hace más de 20 años. Es por eso que también tanta repercusión viene en los talleres hoy en día. Porque esto es como la frutilla de un postre de una cosa que viene hace 20 años, ¿entendés? Sí. Y nosotros nos sentimos re importante cuando en mi barrio pudimos pagarle los viajes a 3 escuelas a Córdoba y las medallas de fin de año para los chicos, con un festival de hip hop que juntamos más de 20 bandas, que los chicos también hay que agradecerle a las 20 bandas que dijeron yo voy. Exacto. Sin cobrar. ¿Por qué crees que produce eso el hip hop en este caso, que no lo produce tal vez otra música? Porque es una música que... Esto digo de unión, de solidaridad, es una de música, inclusión. Es una música que casi todos los integrantes vienen de barrios bajos, humildes, y que ellos mismos lo tuvieron que pelear para ser alguien, y que hoy en día están un poco más posicionados, y gracias a Dios se acuerdan, casi toda la mayoría de la gente se acuerda de dónde vino. Entonces, cuando vos los convocás, nadie duda, en verdad. Yo calculo que tampoco en ningún género. Por ahí hay géneros que son más duros. Cuando empezaron hace 20 años, me decías, ¿qué diferencias ves con el hoy? Aquellos que empezaron los talleres hace 20 años, de los que hoy asisten a los talleres, ¿qué problemáticas traen? ¿Qué perfiles tienen? Mirá, una de las cosas que más noto y que más nos duele como sociedad, porque no habla de una evolución, todo lo contrario, es que hoy los chicos vienen a veces al taller a pedirte de comer. O que te vienen a pedir una remera, una zapatilla, y antes venían a aprender directamente. Entonces yo, por ejemplo, soy de los talleristas que soy más de la parte humana. Por ahí debatimos entre otros talleristas con... Che, si yo saco, por ejemplo, filmo una película, soy fotógrafo como él, ¿por qué, qué sé yo, tengo que servir un vaso de leche, ponele? Y yo, por ejemplo, soy de la parte más humana. Porque si a mí el pibe me viene a pedir algo para comer, yo voy y se lo compro. No estoy diciendo, no, acá venía a aprender. Claro, o por ejemplo, no te cerrás. Oh, muchas claro. veces me vienen a decir, profe, ¿podemos pedir un penal en una clase de hip hop? Quizás ese chico no tiene una presencia de un padre en la casa. Y como capaz le pateé un penal, que no te está yendo tampoco de series. El hip hop lo puede aprender después a los 15 minutos o otro Exacto. día. ¿Cómo era la casa de Pablico? ¿Cómo era tu casa? ¿Mi casa? Cuando eras chico. Mi casa también era... ¿Cómo empezó en tu vida? ¿Cómo te atravesó en tu vida el hip hop? Y nosotros todo... somos todos de barrio humilde, como en Palmeraneros. Gracias a Dios hoy pudimos crecer un poco más, tanto yo como mi amigo, como claro. mi familia. Pero nosotros también somos chicos que nacimos, nosotros tenemos fotos... con mis hermanos, de hecho, durmiendo en una cama los tres, de barrio humilde. Hoy, bueno, hoy en día, gracias a mí, bueno, al laburo, a la constancia, yo que, bueno, cada uno tiene su casa, su viaja, mis hermanas también son artistas. En base a esfuerzo, En base a esfuerzo. Y también yo soy el único que sigo en mi barrio, ayudando a la gente, haciendo talleres, como te dije. ¿Y te encontrás con...? Pero vos, a mí me gusta la música y con mi banda siempre estoy a full, pero yo soy de los que piensan, de los músicos que piensan que vos, más allá de la música, tenés que dejar un legado, tenés que compartirlo, porque si no, no te lleva a nada. Y yo creo que la magia reside en cuando lo ayuda al otro, cuando le abrí las puertas al otro. Yo hoy, este año, en vez de hacer un disco para mí, hice un disco para los chicos de La Sexta. Yo creo que la magia reside un poco ahí. Contame esa experiencia. Esto es, bueno, en un barrio, viste, como el que está atravesando República de La Sexta, que ahora, bueno, hay como una pelea entre vecinos por obras que se están haciendo, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. En el medio de eso hay problemas, por ahí de vez en cuando balacea, problemas con la policía, pero en el medio de eso también hay como un oasis, que es la ONG Orilla, donde los chicos van a sentirse contento, a estar bien, a aprender rap, porque yo también le propuse lo del disco porque vi en ellos la emoción de hacer un disco. No es que yo le dije, che, vamos a un disco, y uno dijo, yo no sé, voy a ver. No, los pibes estos hace dos días capaz no duermen desde que tienen el disco, lo quieren presentar por todos lados, tienen ganas de estudiar. Ahora, ahí había un germen, digamos, ahora, por ejemplo, no están faltando las clases en la escuela, acá porque... Están contentos, van. Claro. No, y aparte porque van a mostrarte otro camino. Claro, claro. Tenemos chicos de 8 años que van al jardín hasta 15. Están
¿Todos hacen rap? Y ahí sí hay batalla entre chicos de 8 y 9 hasta 14, 15. Bueno, eso de las batallas, explícalo un poco. Yo lo he visto. Es muy interesante cuando se hacen las muestras de los talleres. La batalla está muy buena porque combina inteligencia, que la inteligencia para bueno en el momento poder de... Crear. Y combinar palabras, ¿no? Combinar y también el talento que tienen los chicos para... Y que aparte también hoy en día tiene mucha salida laboral eso, porque hay chicos que están viajando por todo el mundo, están viviendo eso, amigos míos, que nosotros también hemos... Hay algunos que son de Buenos Aires y otros de Rosario, que hemos visto crecer, que le hemos dado una mano también. Así que los chicos encuentran en el hip hop una salida. Y más allá de eso, también encuentran una forma distinta de vivir, porque como yo te decía, vos le mostrás la herramienta que existe ese camino. Hay otro camino, claro. Hasta que no estaba, por ejemplo, en ese barrio, hasta no estuvo orilla, los chicos estaban todo el día en la calle, no sabe cómo iban a terminar. ¿El componente droga cuánto ha modificado desde que vos empezaste a laburar en la calle? Y eso modificó a los chicos, pero yo creo que los modifica cuando no tienen un objetivo, más que todo. Porque yo estaba viendo que a mí me ha pasado de tener chicos con problemas de adicciones o con otros problemas en distintos talleres, y cuando vos le mostraste un objetivo, vivieron para eso y lo cumplieron y se olvidaron de las otras cosas. Muy bueno. Por eso yo soy mucho de los que creen en la inclusión social y que verdaderamente existe ese laburo, ¿no? Que uno dice, está bien, te puede venir alguien al taller y después sale del taller y uno sabe qué hace. Pero son la minoría. Si vos cuando le mostrás el objetivo, se concentra en eso, ¿eh? Porque los chicos no le dieron oportunidades. ¿Se inscriben en el Distrito Centro? ¿Cómo hacen para saber? Mirá, se pueden inscribir, ya ahora estamos finalizando el año. Sí. Pero bueno, aprovecho también para que nos ayuden en esto, porque los vecinos tienen la posibilidad de cambiar la realidad del otro vecino y que nos den una mano también con el presupuesto participativo, si se puede. Porque nosotros en la opción del presupuesto participativo tenemos la parte que se puede votar para los talleres. Okay.